el calor. Hace demasiado calor para esta hora del día. Perdona, no, que no quería asustarte. ¿Usted? La puerta estaba abierta. ¿No quiere asustarme? Tranquila, soy un amigo de Antonio. ¿Qué a mí? Pero, ¿cuándo habéis regresado? No, 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 mis padres siguen en Francia. He venido solo. Te imagino ahora en el camino. Yo solo regresé allí una vez, cuando tu abuela estaba ya muy enferma. Y después nunca. Nunca más allí. Nunca más el sur. Tengo un pequeño negocio en la cabeza. ¿Conoces el viejo molino de aceite? Claro, el que está en ruinas. Lo compraron los ricos y ahora se lo ha vendido. Yo no diría comprado, ¿eh? Yo diría que nos lo robaron. ¿No te importa conducir tú ahora? No. ¿Y me cuentas qué te ha dicho tu madre? Ahora no. ¿De qué habla esa carta? A ver, habla de mi padre. ¿Qué ocurrió? Podemos seguir. Aquí es donde está el viejo molino, ¿lo ves? Sí. Y aquí es donde estará el hotel. ¿Eso de aquí? ¿Tú crees que vendrá la gente? Si los de aquí estamos deseando que claro que vendrá. Mira, un hotel rural. ¿Eh? Unos cuantos animales, un pollo, una gallina, ya sabes. Para los de la ciudad, ve una cabra como ve un dinosaurio. No puedo dejar la mina. ¿Pero por qué ahora esto? Porque lo del hotel y el molino, todo eso es una locura. ¿Se lo ha dicho Samuel? Sí. Pero si me había prometido que iba a dejar la mina, ¿por qué he cambiado ahora de opinión? Vaya. El amor muere. ¿Pero quién se está pasando a eso? Y solo queda su nombre. Yo quería empujar las palabras hacia mi boca. Pedirte que dejaras de llorar. Aquí nos enseñan a vivir con miedo, a no hablar por miedo, a no hacer por miedo. Estábamos en mitad de ese bosque. Yo creo que nos ha llegado la hora de ser felices. Y vi también a mis padres y a los padres de mis padres. Y vi a un hombre que me sonreía desde lejos. Y el pecho se me llenó del calor más dulce, porque estábamos juntos. Y así sigue siendo Beatriz, porque el vínculo nunca desaparece.